Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Bueno, me quito mi tapabocas, acabo de sentarme acá, estoy tranquilo porque vengo de la calle, pero venía bien protegido. Mis manos se mantienen limpias y mantengo el distanciamiento social. Estamos reactivados ya, definitivamente. Uno ve montones de gente en las calles de la ciudad y de los municipios. Pero entonces nos corresponde a nosotros mantener los protocolos de bioseguridad para evitar que se disparen, como está pasando, señoras y señores, como está pasando, que se disparen los números, el número de personas contagiadas. Por ejemplo, a esta hora, 124 casos nuevos registrados en el departamento. 124 casos nuevos, de ellos 49 en Medellín, 21 en Itagüí, 14 en Bello, 10 en Ituango, 5 en Salgar, 5 en Envigado, 5 en La Estrella, 4 en Barbosa, 2 en Río Negro, 1 en Chigorodó, lo mismo que en Yarumal, en Valdivia, en Apartadó, en Amagá, en Hispania, en Maceo, en Sabaneta y en Turbo. Hoy Hispania y Maceo registran los primeros casos de contagio. Si somos responsables, hombre, yo creo que podemos tranquilamente volver a nuestras actividades normales, incluyendo ir a misa, por ejemplo, pero con responsabilidad para que no haya aumento de contagios. Bueno, vamos a saludar ya a nuestra primera invitada. Ella es Ruth Mena, ella es subsecretaria de Salud del municipio de Medellín y vamos a hablar sobre la experiencia que se vivió en el sector El Sinaí de la comuna de Santa Cruz, nororiente de la ciudad de Medellín. Ruth, bienvenida a Sinergia Informativa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Ruth, gracias por estar con nosotros. Si quiere, quítese el tapabocas, que me imagino que está separadita de la gente, ¿o no? Está distanciadita. Claro, estamos trabajando obviamente 24/7, pero me encuentro sola en la oficina, por lo tanto voy a proceder a quitarme el tapabocas con mucho cuidado para mantener el autocuidado y volvérmelo a colocar una vez termine la entrevista. Exactamente. Oiga, Ruth, vamos a hablar, como lo acabo de mencionar, del balance después de 15 días de toque de queda y ley seca en el sector del Sinaí, en Santa Cruz, que es un barrio del nororiente de la ciudad de Medellín. ¿Cómo es el balance? Bueno, el balance es muy bueno. Recordemos que por el decreto 0594, el 31 de mayo, hicimos un cercamiento, un aislamiento social a esta zona de Santa Cruz porque se registraba un brote. La idea del decreto era contener esa velocidad de contagios para que el virus no se propagara al resto también de la ciudad. Sí. Obviamente se llegó con un equipo multidisciplinario de otras secretarías apoyando esta actividad. Llegó participación ciudadana, inclusión social, la policía, el ejército, pero para ayudar a hacer el cerco incluso y garantizar esa seguridad alimentaria. Sí. Usted sabe que si tenemos hambre, tenemos que salir a trabajar y la idea era que si el cerco si quisiéramos que el cerco funcionara, la idea era también garantizar esa parte de alimentación. Pero de todas maneras, las personas que tenían que salir a trabajar, pues tenían el permiso, sin problema alguno. Claro, las personas que podían salir a trabajar eran las que estaban con pico y cédula y las que se encuentran inscritas en Medellín Me Cuida Empresas. Esas personas podían salir a partir de las 4:30, 4:30 de la mañana hasta las 8 p.m., que es donde iniciaba el toque de queda. Sí, señora. Bueno, le pregunto a Ruth Mena, subsecretaria de Salud de Medellín. La gente, ¿cómo tomó en estos 15 días esta medida, este cerco epidemiológico? Que yo creo que es el término técnico que debemos utilizar, porque no era como algunos pensaban, un cierre forzado en contra de los derechos de la gente. No, al contrario, pensando en el derecho a la salud y la vida de la gente del sector del Sinaí en Santa Cruz. Claro, nosotros teníamos allá 37 casos activos. Entonces, inmediatamente al hacer el cerco, recordemos que las personas aisladas son las que son positivas con el virus, pero las personas que no tenían el virus son las que entraron en cuarentena por esos 14 días. Nosotros iniciamos y el trabajo se ha hecho de la mano con la comunidad. Se instaló una mesa de diálogo permanente donde de manera coordinada
cuadrábamos las necesidades y le damos prioridad a todo lo que requería el sector del Sinaí. Uh-huh. Recordemos que tenían 37 casos activos y después del cerco solamente 3 nos quedan activos. Eso significa que hemos detenido hasta el momento la cadena de transmisión, la velocidad de contagio, y podemos decir que hoy el Sinaí es un sector seguro. ¡Qué maravilla! ¿Y creen ustedes que esta medida además resultó pedagógica, no solamente para los habitantes del Sinaí? Porque recordemos que este sector, como San Javier en la Comuna 13, fueron los que en un momento dispararon las cifras de contagios en la ciudad de Medellín por el desorden social. ¿Cree que resulta pedagógico para los habitantes de este sector y para otros que todavía son indisciplinados en Medellín? Claro, fue una prueba piloto de la Alcaldía de Medellín. Esto se logró, vuelvo y lo digo, por la articulación con la comunidad. Ellos entendieron la importancia de contar con el tapabocas, de hacer el distanciamiento social, de lavarnos las manos de manera constante. Eso partió de un Día de la Madre. Es por ello que hacemos el llamado para ahorita la celebración que se viene, que es el Día del Padre. Mantengamos todas las medidas necesarias para no volver a generar un brote en esta zona. Sí, señora. Día del Padre, este fin de semana con puente además. Entonces hay que hacer la recomendación. No hay todavía permisos para reuniones sociales, para reuniones familiares. No hay, no obstante uno ver tanta gente ya reactivando su actividad. ¿Cierto, Ruth? Claro, la gente piensa que esto es una gripa. No, este es un virus que tiene una letalidad. Y si yo quiero a mi papá, si yo quiero a mi familia, tengo que cuidarme. Yo tengo que velar por cuidar a mi comunidad, a mi familia. Yo tengo que velar por cuidar a Medellín. Letalidad, o sea, es mortal. La gente no crea que esto es jugando. ¿Cuántas pruebas se hicieron? ¿Cuántas pruebas se van a hacer? Ese tipo de tratamientos que se hace en una comunidad como esta del Sinaí, ¿cómo nos la puede usted presentar, Ruth Mena, quien es subsecretaria de Salud de Medellín? Bueno, nosotros desde que estuvimos allá, desde el 31 de mayo, se hizo una caracterización de las familias, 956, corresponden casi a 2.900 personas. Uh-huh. Se instalaron cuatro puntos de control. En cada punto de control teníamos personal de enfermería y médico, donde hacíamos una valoración médica y una toma de temperatura para que las personas podían desplazarse a sus lugares de trabajo de manera segura. Igualmente, se hizo una captación de programas de PIP. Recordemos que allá teníamos unos adultos mayores que vienen en una cuarentena, uh-huh, pero los necesitamos activos porque sí, si no se nos pueden urgentizar. Entonces entraron caravanas del INDER, 5 caravanas, donde hicieron actividades lúdico-recreativas. Igualmente se entregaron alrededor de 1.700 paquetes alimentarios para la comunidad para garantizar esa seguridad alimentaria. El DAGRE se unió a esta campaña con la entrega de 100 kits de aseo para los hogares. Y es algo muy importante que quiero resaltar, y esas varias. Entraron a hacer lavado de las calles, de las zonas comunes, pero también la gente, al ver esa actividad, se unió, sacó sus propias escobas, cepillos, baldes, donde no llegaba la manguera, e hicieron un lavado de toda la zona para eliminar cualquier rastro de virus que tuviéramos, e incluso en la misma área. Se entregaron unos kits por la parte de Secretaría de la Mujer, unos kits de higiene íntima, y se hizo también la promoción y la comunicación para que las mujeres se sintieran seguras. Recordemos que también esto ha incrementado la violencia intrafamiliar, entonces les dimos capacitaciones para fortalecer en derechos, tanto de las mujeres como de los infantes. Muy bien. Ruth Mena, subsecretaria de Salud de Medellín, qué bueno haberla tenido con nosotros hoy acá, con el balance que nos hace muy positivo por lo que la escuchamos, del sector del Sinaí en Santa Cruz, no, ahorita la ciudad de Medellín. Última respuesta concreta, ¿están pensando en otro cerco epidemiológico para algún sector o no es necesario? Pues lo estamos analizando porque tenemos otros brotes en la ciudad. La idea es contener esa velocidad de contagio. En Santa Cruz resultó. Hoy en toda la comuna tenemos 100 casos confirmados, alrededor de 64 personas recuperadas y solamente 35 casos activos.
De esos casos activos, 3 los tengo en el Sinaí, pero como lo dije al principio, están que se recuperan en proceso de recuperación en esta misma semana. ¿Pero cuáles son los otros sectores? ¿Y cuáles son otros sectores de la ciudad donde hay brote? Tenemos San Javier, tenemos también en San Antonio de Prado. Ya, muy bien. Ruth Mena, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte le deseamos. Muchas gracias y recuerden el distanciamiento social, el lavado de manos constante y la utilización del tapabocas. Son medidas que yo puedo utilizar, que depende de mí, de un autocuidado, y con eso yo puedo cuidar a Medellín. Así es. Muchas gracias. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos. Contraloría General de Medellín. Vigilamos los recursos públicos del municipio de forma justa, eficiente, transparente, efectiva e independiente. Contraloría General de Medellín. Control eficiente, ciudad sostenible.